Hola, bienvenido, bienvenida al canal. Hoy vamos a hablar de una empresa que aviso que solo trabaja en España, que lleva trabajando desde el 2011 y que, bueno, ahí está dando sus comisiones y dando sus ganancias desde hace muchos años. Y la verdad que, bueno, creo que se merece que le dediquemos un vídeo. Aquí, como ven de entrada, es posible con esta empresa ganar pues 1.953 euros mensuales, solo con referido. Pues sí, es posible. Es posible teniendo un consumo de combustible de 100 litros al mes y desarrollando una red de 19.530 personas. Si cobramos 0,1 céntimos por litro de cada una de esas referencias, podríamos tener esos ingresos. Por supuesto, son ingresos potenciales, pero es posible y voy a explicarles cómo. Bueno, en principio, esta empresa que salió en el 2011 lleva, pues como digo, pues estos años trabajando. El Círculo de Conductores es un club de asociación de conductores que consumen combustible, consiguen descuentos y a la vez, por referir, por desarrollar su red, se lleva una pequeña comisión. Importante, esta empresa solo trabaja en España, ¿vale? Por ahora, por lo cual solo debe inscribirse gente que tenga, bueno, en este caso vehículo y que reside, que lo tenga registrado aquí en España. Si te inscribes gente de otros países, pues no te va a servir de nada. En principio, a lo mejor a la larga se exporta este proyecto, pero por ahora solo es para España. Esto es importante recordarlo. El Círculo de Conductores, como digo, el registro es totalmente gratuito. No hay ningún tipo de cobro, ni mensual, ni anual, ni nada de nada. El registro es totalmente gratis. Siempre te registras por un enlace de referencia de un amigo, un familiar, y el club, por pertenecer al club, nunca te van a cobrar nada. Esto es, que quede totalmente claro, ¿eh? Gratuito, sin coste, y solo vas a cobrar descuentos y gratificaciones por tus consumos. ¿Qué es el círculo en sí? Pues bueno, como dije, es una central de compras, está siempre orientada a particulares y autónomos, es de carácter privado también. Tiene su base, se creó en Sevilla y se ha expandido por toda la península ibérica, por toda España, y en península Baleares, Canarias. Y actualmente los descuentos y promociones están orientados tanto a profesionales como a empresas. Como digo, bueno, en principio la campaña se dirigía solo a descuentos, pero ya tenemos también ingresos por recomendar, por referencia. Yo llevo en esta empresa pues desde el año 2012 y bueno, creo que es el momento de potenciar la red porque es donde más ingresos vas a tener y lo iré explicando ahora poco a poco. Como digo, el objetivo del club es, mediante la unión de todos los consumidores que se vayan asociando, obtener descuentos y que estos descuentos produzcan una remuneración económica, tanto por los propios descuentos o por la afiliación. La estrategia comercial que desarrolla es orientar los consumos hacia empresas que se adhieren al club como prestadores de servicio y que ofrecen condiciones de descuento para todos los asociados. Aquí vemos pues seguros, combustible, talleres, etcétera. La forma de conseguirlo, pues el poder de la asociación, la fuerza del número. A mayor número de asociados, más descuentos vamos a conseguir en todas las empresas que vayamos solicitando la adhesión. Y el método para potenciar el crecimiento, que es lo más importante ahora mismo de esta empresa, es el marketing multinivel. Facilita el crecimiento exponencial, pero de una forma bárbara. Aquí vamos a tener 5 frontales, y con 6 niveles de profundidad que te capacitan, pues bueno, aquí ves todos los miembros que puedes tener por los niveles de profundidad. Esto te permite reparto de beneficios por niveles y otorga a todos los miembros del club pues las mismas posibilidades de
potenciar sus ingresos. El descuento, el reparto en la red, bueno, tiene mayor, digamos, descuento de ingresos para el consumidor final y después unos ingresos menores para repartir a la red. Pero que, como veréis, son muy jugosos. Entonces, aquí donde me quiero centrar. Esta es la simulación del consumo de combustible. Como todos sabemos, pues bueno, 100 litros al mes es un consumo, pues, más o menos, vamos a decir, normal en una familia. Si nosotros conseguimos desarrollar la red de a 6 niveles con 5 frontales, vamos a tener 19.530 personas. Si todos consumieran una media de 100, y estoy hablando de consumos normales, puede ser que algunos de los miembros tengan flota de vehículos, con lo cual los consumos se disparan y los ingresos también. Bueno, la comisión normal es esta que te pongo aquí, con lo cual, si te desarrollas la red, los ingresos potenciales son 1.953 euros mensuales. Y esto es muy importante porque un salario de este tipo, solo por referir, con un registro gratuito y sin ningún tipo de pago al club, vamos, no lo vas a encontrar por ahí. Creo que te quedes con esto, porque esto ya es un ingreso residual mes tras mes, toda la vida, mientras dure el club y los consumos y la red de combustible. Pero además, si tienes los seguros, si te das de alta, por ejemplo, el seguro de vehículos, que también tiene, al ser precio para un gran grupo de asociados, tenemos precios especiales también en todos los seguros, ya sea de vehículo, como vemos aquí, de hogar, vida, accidente, baja de autónomo, decesos, comunidades, todo eso lo ves dentro de la plataforma. Y lo más importante, por cada uno de ellos que estén en tu red, te llevas también un euro. Con lo cual, sí señor, y señoras y señores, 19.530 euros de ingresos potenciales anuales, solo por un tipo de seguro. Si en la red estuviéramos asociados con todos estos tipos de seguros, ya puedes imaginarte los ingresos que puedes tener. Solo con que desarrolle un 10% esta red, en vez de 19.530 personas, tiene pues 1.953, pues ya te llevaría 1.953 euros anuales, solo por la red de seguro de vehículos. Y como digo, la puedes ir multiplicando por todos los seguros que tengas de ahí en adelante. Y además, ahora mismo incluimos dentro de lo que es la plataforma CepsaHogar, con lo cual Círculo de Conductores, pues bueno, ya la luz y el gas también la tienes incluida. Y también vas a tener, como aparece aquí desde el pasado viernes 12 de abril del 2019, una comisión de un euro por cada contrato que esté dentro de tu red, de por vida, mientras se mantenga, por supuesto, el contrato con CepsaHogar. Con lo cual, otras ganancias potenciales de 19.530 anuales. Como ves, puedes tener ganancias de la red de todo este tipo de empresas, seguros, talleres, combustibles, etcétera. Creo que el Círculo de Conductores se crea como pues, bueno, un club para consumidores, pero si te fijas, y para conseguir descuentos, los descuentos no están en los verdaderos ingresos, los ingresos están en desarrollar la red, de potenciar el desarrollo de la red. Si te centras en el desarrollo de la red, se pueden tener muy importantes ingresos. Esto que quede bastante, que quede claro. ¿Cómo comenzar? Pues bueno, muy sencillo, te registras, y te dejaré el enlace de referencia debajo, y también te dejaré pues, un pequeño artículo desarrollado en un blog donde se explica todo. Asimismo, ya dentro de la misma plataforma, pues ya a través de soporte, consulta las dudas, también en la página de Facebook, bueno, toda esa información te la dejo. Después solicitar la tarjeta, importante, la está Reservire de Cepsa, también está la legal, pero bueno, con esta la puedes asociar con la de Club Carrefour para los descuentos y empezar a consumir. Y lo más importante también es solicitar pues, los presupuestos de los seguros que te interesen y de los demás productos, como puede ser la Cepsa Hogar. Y después, pues ya comenzar a desarrollar tu red de asociados, compartiendo siempre tu enlace de referencia entre amigos y familiares, para que se beneficien ellos también de esos descuentos y a la vez puedan tener los ingresos residuales
potenciando la red. Aquí tenemos, pues, esta es una página de la plataforma interna, donde se ve, bueno, las tarjetas de GAL. A la izquierda ves, pues, toda la relación de servicios, mis asociados, las empresas adheridas, funcionamiento. Bueno, tú ya cuando te registres le echas un vistazo y lo vas viendo. La fase de negociación de todo esto, bueno, pues el círculo se dedica, pues, a negociar, pues, como decimos, con las grandes petroleras, los seguros, los talleres, también, como digo, en luz y gas, y bueno, va haciendo, pues, cada vez captando más empresas para nuestro club. El funcionamiento de la gasolinera, aunque está ya explicado dentro también del club, bueno, ya te digo, solicitar la tarjeta, consumir, por esos consumos, pues, tienen un descuento y además tienen unos ingresos, como dijimos, de 0,1 céntimos por litro de todo lo que sería tu red. En el caso de Cepsa, pues, bueno, cuando llegas a más de 5 euros mensuales, te lo ingresan directamente en lo que es tu cuenta bancaria. Estas son las ventajas para el asociado. Pues, bueno, cada miembro acumula como mínimo un 1% de su repostaje. Esto varía en función de las empresas. A través de la web, pues, bueno, podemos ver el importe de comisión. La red está desglosada y también las liquidaciones que se hacen para los cobros a través de la red. Como digo, bueno, una red que tiene, pues, 5 frontales y 6 niveles de profundidad. Las obligaciones que tenemos los asociados son, pues, bueno, ya registrarnos, invitar a 5 nuevos miembros para que se active lo que es la red y completar los perfiles. Esto es importante, que esos 5 nuevos miembros completen los perfiles y se activen también a la vez que te lo haces tú. Solicitar la tarjeta identificativa para repostar. Animar a los patrocinados a registrarse y darse de alta en la red y orientar el consumo hacia los establecimientos adheridos al club. Por supuesto, si te la tarea de estar en resa de Cepsa, pues tendrás que consumir en la gasolinera de Cepsa. En el caso de Cepsa, bueno, tendrás que una gasolinera vinculada, que es la, digamos, la matriz, aunque después sigas consumiendo en la demás. Y lo más importante, que ya hemos recalcado, no tiene ningún coste para el asociado, ni canon de entrada, ni cuota mensual, ni gasto alguno por pertenecer al club. Yo llevo desde el año 2012 y no he pagado un duro. Y todo han sido descuentos e ingresos, tanto por combustible como por referencia. Con respecto al seguimiento de usuarios, pues dentro de los asociados, dentro de la plataforma, disponen de funcionalidades en la página web que les permite, entre otras cosas, pues, puedes modificar los datos personales, invitar desde alta y borrar a nuevos asociados, tramitar el alta de las diferentes tarjetas de combustible, seguro y demás servicios, solicitar ayuda para completar los niveles, pues, si tienes problemas para captar, digamos, asociados a tu red. Puedes conocer el grado de desarrollo de la red, puedes simular y calcular todas las comisiones de la red que vas desarrollando, puedes comprobar cómo va tú desarrollándose el consumo de combustible de cada patrocinado, los datos, provincia, etcétera. Y después, bueno, ya puedes contactar en cualquier momento con los administradores del club, con soporte, y tramitar cualquier tipo de incidencia. A la vez, pues, la plataforma, pues, va incorporando nuevos negocios y también, pues, te va comunicando por correo, pues, las novedades que vamos teniendo. También puedes tener una página de Facebook donde puedes hacer cualquier tipo de consulta o resolver cualquier tipo de consulta o duda. Con respecto a las obligaciones fiscales, pues, bueno, es lo normal. Cualquier empresa, pues, vas a tener las retenciones, tendrás una autoliquidación y, bueno, aquí, pues, tendremos poco que hablar, pues, lo que se hace es que a final de año cada miembro del club tiene disponible el certificado de retenciones e ingresos a cuenta, pero, bueno, lo normal es que te aparezcan datos fiscales y ya en el borrador de tu declaración. Importante aquí, lo que aparece es, digamos, los ingresos de la red de afiliados, no los descuentos, sino
no forman parte de la partida, digamos, de ingreso. Y aquí, pues, bueno, él nos avisa que no se hace responsable del incumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de cada asociado del club. Esto es lo normal. Y después, como resumen, pues bueno, vamos a acabar con. Aunque esta presentación ya es bastante antigua, pero bueno, no recuerdan que no hay ninguna sesión particular que sean retribuidas por su consumo. Hasta el momento que yo conozca, esta es la única. No quieren tampoco, ya avisamos que en este el club quiere descuentos reales, diarios y, digamos, en el presente, no para futuro. El club de Círculo de Conductores, pues, pretende ser una central de compras cuyos socios obtendrán un beneficio económico para su propio consumo y por el consumo de la red de asociados patrocinados, que sea capaz de crear. Ahí el trabajo de cada uno es lo importante. Lo importante aquí es transmitir que para cuando estamos consumiendo todo combustible, pues lo consumimos a través de la tarjeta, en este caso de esta red Direct, y a partir de ahí transmitimos a nuestros amigos y familiares el enlace de referencia, le decimos lo que tienen que hacer y se va desarrollando la red. Aquí, pues, bueno, en épocas de crisis a todos nos viene bien ingresar, déjame, un dinerillo extra, que es completamente legal y declarable. Y en cualquier momento, pues, es interesante tener ese ingreso recurrente mes tras mes, cada mes. Y que puede durar mucho, mucho tiempo. Y cuanto más desarrollada tenga la red, más ingresos vas a tener. Eso es, vamos, de cajón. Y nos recuerden lo de siempre, lo que llamamos. Nunca la pertenencia al club supondrá coste alguno para sus miembros. Y con la frase final, juntos podemos, está clarísimo, es el poder de la asociación. Aquí no vas a perder nada, tienes mucho que ganar y está abierto el club para cualquiera de las personas que tenga intención, tanto de tener descuentos como de tener ingresos residuales, en este caso toda la vida. No me quiero extender más en el vídeo, con lo cual aquí nos despedimos. Nos vemos en el próximo vídeo, espero que te animes a participar en el club. Ya te digo, funciona perfectamente y nunca te va a cobrar nada por pertenecer a él. Todos son ventajas realmente. Así que hasta la próxima. No te olvides de ser feliz. Nos vemos. Hasta pronto.